bienvenidos a MX Surf y el Mar al mejor precio. Ya veréis. No estoy haciendo publicidad de esto, es que me lo estoy bebiendo. Vale. Yo siempre digo que para aprender a hacer surf siempre es bueno un corchopan. Por los golpes, porque no se estropea, porque es una tabla que flota mucho, es fácil de coger las espumas, etcétera, etcétera. Pero hablando con un amigo, David, pues me abrió la mente. Y es, sois vosotros, cuando hablo con vosotros, cuando se me enciende la bombilla y digo, hostia, pues este tema es interesante de contar para que lo sepa todo el mundo que quiera aprender cosas o que comparta esta manera de ver el mundo del surf más real y menos jibiri-jibiri. Bueno, pues lo voy a contar. Yo creo que está muy bien aprender con corchopan, pero hay cosas que no estamos aprendiendo cuando estamos en una escuela que nos enseña con corchopanes. Hay algo que no estamos aprendiendo. Cosas vitales que después los fabricantes tenemos que enseñar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Me pasa muchas veces que la gente que anda en corchopan de una escuela se compra un corchopan y luego se pasa a tabla de fibra o sale de la escuela de aprender con corchopanes y luego se quiere comprar una tabla de fibra para él y se encuentra con los siguientes problemas. Primer problema, le mandas a tabla de surf y no saben poner las quillas. No saben lo que es, le das la llave de quillas y no saben lo que es la llave de quillas. Espera, os enseño uno. Mira, le das la llave de quillas y dice, ¿para qué es esto? Si no se la doy, no se enteran. Los tornillos que llevan para las quillas Future o FCS no saben apretar los tornillos. Cogen, le dan hasta que pasan la llave, la redondean o redondean lo que es el tornillo. Y luego llaman, oye, mira, es que esto se pasó de rosca. Claro, yo creo que en las escuelas deberían, sí, enseñar los primeros pasos con corchopanes, pero ya también con tablas de fibra rápidamente, o ya empezar con tablas de fibra. Ya con tablas de fibra. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a poner las quillas y aprender a no romper los tornillos y saber cómo van las quillas. Porque he visto mucha gente que después de un año de clases de surf en una escuela, le llega la tabla MX, por ejemplo, y pone las quillas del revés. O la lateral la tratan de poner en la central. Cosas de esas. O que les mando los tornillos un poquito para adentro para que no se rajen la mano cuando le pasen la mano. Y meten la quilla y topea y no entra, por ejemplo. Otras cosas que pasan cuando salimos de la escuela y nos compramos nuestra primera tabla de fibra. Pues que resulta que la tratamos igual que el corchopan. Le damos golpes y nos quejamos al fabricante. ¡Ay, mira, es que se rompió! Nada, es que no le di ningún golpe y ya se rompió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son mentirosos? No, porque resulta que están acostumbrados a que esos mismos golpes se los dan con el corchopan y no rompe. Y ahora van dando los mismos golpes con una tabla de fibra, da igual de epoxi que de poliéster, y la rompen. También van surfeando las espumas hasta la orilla y rompen las quillas. Claro, las de corchopan no suelen romper tan fácil las quillas. Es todo blandurrio, está todo para eso, es para eso. Pero luego cogen su tabla de fibra y hacen exactamente lo mismo. Van hasta la orilla y rompen los cajetines hasta los futuros que pongo yo, que están puestos a dolor, que hay que darles muy fuerte. Pues los consiguen estallar para arriba o crujir la fibra, cosas de esas. ¿Por qué? Porque en las escuelas no les han enseñado eso. Os voy a dar un ejemplo práctico. ¿Os imagináis que en la autoescuela os enseñan con coches de choque? ¿Sabéis lo que son los coches de choque? Yo pienso que los hay en todo el mundo, coches de choque, los autochoques. Esos coches que están en una pista cerrada con gomas alrededor y que vas chocando uno con los otros. Bueno, pues imaginaros que aprendéis a conducir en una autoescuela con coches de esos. Y resulta que cuando salís de la autoescuela, os vais a un concesionario y os compráis un coche de verdad. Un coche, ¿vale? Y lo primero que hacéis es,
pegarle por detrás a 50 por hora a un fulano, ¡blum!, y reventarle el coche. Y llamar al concesionario y decirle: es que no le di nada y ya rompió el coche, por ejemplo. O reventáis el cambio de marchas. O hacéis un montón de burradas que se podían hacer con el autochoque o el coche de choque, que no se puede hacer con los coches normales. Pues eso es lo que pasa en las autoescuelas de surf. Van con corchopán y luego, cuando le das una de fibra, hacen exactamente lo mismo y revientan todo. Lo que vengo a decir es que de la autoescuela de surf no salen preparados para surfear. Se surfea con tablas de fibra. De fibra, bien sea de epoxi o de poliéster. Son tablas de verdad. Los corchopanes son como las firigüire. Son cajas de pescado, que son para aprender pues los primeros pasos o lo que sea. Se llenan de agua, tienen un montón de movidas. Pero lo peor de todo es que tampoco estáis entrenados a... O sea, no aprendéis a la importancia de no darse golpes con la tabla, con el corchopán. Os dais golpes a ti y a tu compañero. Y bueno, vaya golpe, y se queda en eso, perfecto. No hay tantos accidentes, está muy bien. Pero el problema es cuando sales de la autoescuela de surf, te coges una tabla de surf de verdad, una de fibra, y le pegas una hostia a tu compañero con esa tabla y a ti mismo, y os vais los dos al hospital. Porque hacéis exactamente lo mismo con una tabla de fibra que con el corchopán. Es muy peligroso. La gente que sale de la autoescuela de surf sale sin saber. No habéis aprendido nada, nada importante. A poneros de pie y yihi, yepa, yepa. Pero os saltáis solas con las tablas de fibra y le pegáis a los demás con la tabla. Os pegáis unos hostias con la tabla increíbles. Os rompe la tabla y os quejáis al fabricante. Y todo eso es porque la escuela no nos ha enseñado. Si os enseñaran con tablas de fibra, tendría que ser de la siguiente manera. Cogéis una tienen que haber tablas de fibra con su funda y con sus quillas, todo desmontado, y el invento desmontado, que es otra. Y antes de entrar al agua, en vez de hacer la exhibición del monitor enseñando las cachas y los musculetos, pipapum, 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 y todas esas payasadas, que son payasadas, que lo pondrían un puto manual para que sea oficial, pero son payasadas que no enseñan una mierda, no aprendéis nada. Luego llegáis a la playa, ¿sabéis? Y no sabéis poner el invento. Vi cada trebellada, vi cada animalada que se os va a la olla. A mí se me pusieron los ojos en blanco, hasta se me hundieron en la cuenca de los ojos al ver semejante animalada. He visto, yo qué sé, atar el invento, pero con la cuerda larguísima, con otras cuerdas, dobles cuerdas. Unos inventos rarísimos. Inventos ahí amarrados para toda la vida, que no había manera. O sea, terrible, terrible. Hasta cómo poner la parafina. Bueno, pues lo que tendría que ser es: vosotros cogéis la tabla en la escuela, la sacáis de la funda con cuidado, le ponéis las quillas, atornilláis, os enseña eso, os enseñan a poner el invento, y ahora sí, ahora vamos a hacer los estiramientos y todas esas trebelladas que se hacen en la orilla. Toda esa carnavalada que se montan, los monitores, que está genial para justificar los jibiri-jibiri. Pero no enseñan una puta mierda, como no enseñar las previsiones o no enseñar mil cosas que no enseñan, ¿vale? Y luego sale la gente después de un año de las escuelas, no saben previsiones, el invento no sabe para qué es, la parafina menos mal, las quillas las ponen del revés, revientan los cajetines, siguen arrastrando las quillas por la arena, se meten en el puto medio para que los atropellen, saltan olas sin más y al compañero le pegan una hostia con la tabla, y esto es el resultado de las escuelas. Cuando pasa esto, después de la escuela, es que no han enseñado la mierda, no están enseñando nada. Os dejáis la pasta y os enseñan mierda, nada. No sale la gente preparada de las escuelas para estar en el agua de forma segura. Son peligrosos para sí mismos y para los demás. Y rompen el material. Y luego la culpa resulta que es del fabricante. No, la culpa es de quien os ha enseñado. ¡Que no os ha enseñado una mierda! Y ahí os queda. Que os enseñen en las escuelas a tratar el material. Mira, si os enseñan con tablas de fibra y dicen: no, es que la rompen y es carísimo la reparación. Bueno, hacer lo siguiente. No, yo he visto clases que dicen: la clase es tanto, el alquiler del neopreno tanto, el alquiler de la tabla tanto. Va todo desglosado, a veces va la tabla y el neopreno, el material por un lado y la clase por el otro. Oye, yo alquilo tablas de surf,
Pues en el alquiler del material ponéis una cláusula que dice, por cada toque que le hagáis, por cada rotura, se paga tanto la reparación. Y si la partes, es tanto. Cuando el alumno en cuestión vea y dice, carallo, voy a tener que pagar las reparaciones, más me vale cuidarla. ¿A que sí? ¿A que sí? Verás cómo la gente, en vez de llegar con el corchopán, pumba, pumba, ras, ras, en vez de ir así al agua, los alumnos irán así, como hay que ir, normal. No me toques ahí. Y la apoyarán normal. ¿Por qué? Porque tienen que aprenderlo, porque después de la escuela van a tener que actuar así para no dejarse las tablas partidas en el parking. Y aprender a no romperlas. ¿Y cómo se aprende a no romperlas? Pues así. ¿Y cómo se aprende a no romper la cabeza al otro ni romperte tú la cabeza con la propia tabla? Porque cuando te da un corchopán haces así y ya queda la cosa bien. Pero cuando una tabla de fibra te da así, ¡pum!, ves esas estrellas y en la próxima andas atento. Que estamos muy amariconados. Que hoy en día, que no es hoy, que ya llevamos una buena generación de niños que ya son mayores, que tienen carnet de conducir. Esos niños donde no se les podía decir nada, si no se traumatizaban. Esos niños que se traumatizaban, que no les digas nada, que se traumatizan. Hoy en día son esos. Son esos que aprenden con corchopán así. Si viniera la tabla y les hiciera así, ¡pum!, la tabla, verás como la siguiente tienen cuidado. No se trata de andar a hostias con la gente, se trata de enseñar. Y si no sirve diciéndolo, igual tienen que llevar un castañazo con su propia tabla para descubrir que tienen que tener cuidado. Un saludo y buenas olas.